Gran Piruleto Parc Platja d'en Bossa els ofereix aquest espai. Des de casa, con Piruleto. Hola, hola, bienvenidos a Desde Casa con Piruleto. A ver, estoy pasando lista, a ver quién me encuentro por ahí. A ver si te veo, te veo, te veo. ¡Ah, estáis preparados! Pues hoy vamos a aprender las horas. A ver, ¿cuántas horas tiene el día? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24. Pero vamos a cantar la canción de las 12 horas. Venga, ¿estáis preparados? Pues música, maestro. Una, vuela la luna, suena la una, vuela la luna, vuela la luna. Suenan las dos, diciéndote adiós, suenan las dos, diciéndote adiós, diciéndote adiós, vuela la luna. Suenan las tres, doy vueltas al revés, suenan las tres, doy vueltas al revés, doy vueltas al revés. Y somos patos, suenan las cuatro, y somos patos, y somos patos, doy vueltas de revés, diciéndote adiós, vuela la luna. Suenan las cinco, damos un brinco, suenan las cinco, damos un brinco, damos un brinco, y somos patos, doy vueltas de revés, diciéndote adiós. Ahora no me des, suenan las seis. Ahora no me des, ahora no me des. Damos un brinco y somos patos. Vueltas de revés, diciéndote adiós, vuela la luna. Suenan las siete, doy un cachete. Suenan las siete, doy un cachete. Doy un cachete, ahora no me des. Damos un brinco y somos patos. Ocho, con un bicocho, suena las ocho, con un bicocho, con un bicocho, doy un cachete, ahora no me ves, damos un brinco, y somos patos, doy vueltas de revés, diciéndote adiós, vuela la luna. Suenan las nueve, esto se mueve, suenan las nueve, esto se mueve, esto se mueve. Vuela la luna del 1 al 10. Bueno, chicos, nos vemos otro día más. Tengo que ensayarla más porque me he perdido un poco el final. Adiós. Besito. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Nosotros también. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más aquí a la cocina de Piruleto. Y hoy vamos a hacer una receta súper fresca porque va a ser toda de frutita. Mirad, chicos, vamos a ver lo que vamos a necesitar, ¿eh? Sí. Necesitamos uva, cerezas, kiwi, fresas, una pera, una manzana, un poquito de miel y naranja. ¿Empezamos ya? Sí. Mirad, lo primero, lavarnos las manos. Nos las hemos lavado. Mangas hacia atrás.
ahí, las mangas. Y hoy no vamos a utilizar nada de fuego, pero sí cuchillos. Así que cuidado con los cuchillos. Los niños no pueden cocinar sin sus papás. Sí. Siempre un adulto, un mayor, lo que sea. Vigilándolos. Sí, que si no es peligroso, pues nos podemos cortar un dedito o algo. Sí. Bueno, lo primero, vamos a hacer un plato que se va a llamar El señor Pera mira unas mariposas. ¿Sí? Sí, sí. Y el señor Pera va a ser, pues, la pera. Mirad, cogemos una pera, hemos lavado toda la frutita. Lo primero, le vamos a cortar una parte de arriba, así. Ahí, traca. Ya hemos cortado la parte de arriba, eso va a ser el gorrito. Vale. Y ahora cortamos un poquito la parte de abajo, un pelín, nada, así. Ya tenemos casi el señor Pera preparado. Vamos a poner esto por aquí abajo, la basurita. Vale. El siguiente paso va a ser... Vamos a hacerle el sombrero. Cogemos una manzana y cortamos una rodajita de manzana. Mira, así. Ahí. ¿Lo veis? Y esto va a ser el sombrerito del señor Pera. Le vamos a quitar la parte de dentro, que es el pezoncito o el corazón de la manzana. ¿Lo veis? Aquí, tenemos ya el gorrito. Pues mirad, chicos, vamos a coger la miel y con el dedito, porque llevamos las manos limpias, vamos a meter el dedo en la miel y untarlo así, con la frutita. ¿Y eso para qué? Esto es un pegamento para que se pegue y no se desmonte. ¡Qué truco más ahí, guay! Así, y ahora pegas ahí, ¡pim! Ya está. Ya no se mueve. Mira, igual lo utilizo para mis... ¿Veis? Para mis talleres. Es verdad. Algún día lo voy a utilizar en el taller. Se pega. Se pega. Y ahora lo mismo. Cogemos la parte de arriba del gorrito... Y ponemos la miel, ahí. Y también en la parte de arriba de la manzanita. Vale, ahora ponemos así. Mira, ya tenemos al señor Pérez. Pérez ya tiene su gorrito. Me voy a limpiar las manos. Dejamos la manzanita a un lado. Esta también. La basurita la vamos apartando. Y ahora vamos a hacerle la nariz. La nariz, cogeremos una uvita, una uva pequeña. Y lo mismo, la hemos lavado y la vamos a cortar por la mitad. Así, despacito, sin no cortarse un dedo. Y lo mismo, lo vamos a untar con la miel y vamos a pegarle la nariz. Nani, nani. Puedes utilizar también pegamento súper rápido. ¡No, no, que no! No, que no. Eso no se come, el pegamento. Venga, la nariz. No se come. Espero que no se caiga. ¡Ay! Si veis que se cae, le podéis poner un palillito. Se cae, está triste, se le cae la nariz. Vamos a ponerle un palillito. Mira, aquí tenemos un palillito. Y le ponemos la nariz. Clavamos el palillito y ahora la uvita en la nariz. ¿Ves? Ya tiene, le cae los mocos. Mira, la miel que chorrea parece moco. Ahí. Vale. Y ahora le vamos a hacer la sonrisa. Mirad, le vamos a hacer un cortecito. Cuidado con cortarse, ¿eh? Cortamos así. Y le vamos a hacer una sonrisa muy grande. Ahí. Así. Y sacamos la boquita. ¡Hala! ¡Uy! Mira, Gominola, en la nevera tenemos una bandejita con moras y frambuesas. ¿Me la puedes sacar, por favor? Sí. Nani, nani. Y vamos a... ¡Mirad qué bonita! Vamos a cortar un poquito de atrás. Que se le vea la cara. Has cerrado la nevera, sí. Quien se estropea los alimentos, ¿eh? Sí. Mira, está la carita hacia atrás. Muy bien, dejamos las moritas por aquí. Y mira, le vamos a poner dientecitos. A ver si podemos quitar la semillita de las moras. Nani, nani. Esto es una operación un poco difícil. Sí. Una. Dos. ¡Para ser los dientes, que los tiene negros! Ahí. Y mira, le vamos a poner unos dientecitos. Nani, nani. ¡Está comiendo caviar! ¡Señor Pera, qué hace! ¡Mira qué sonrisa! ¡Más negra! ¡Ay, ay, 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 señor Pere! Vamos a ponerle un palillito también. Espera, sí. Espera, vamos a ponerle un palillito. Es que no se puede mover, hemos movido de sitio. Claro. Ahí, ya está. Y le vamos a poner la mora arriba. Ahí, clava. Muy bien. Ya tiene el sombrerito el señor Pera. Y ahora vamos a hacerle los ojos. Los ojos, vamos a coger la manzana esta que ha sobrado por aquí y vamos a hacer unos circulitos, así. Buscamos un palillito, Gominola. A ver... Por aquí tenía palillito. Aquí están aquí, míralos, sí. Ahí. Aquí hay palillitos. Vale. Y ahora vamos a hacer unos agujeritos. Ahí. Y vamos a ponerlo dentro. Cuidado luego cuando la comáis, los claves, los palillos, ¿eh? Sí. Ahí. Así. Un ojo, Santón. Oh.
Y el otro ojo, vamos a hacerle el otro ojo. Dejaremos un piquito fuera porque luego vamos a hacer una pupila, que va a ser una bolita. ¡Ay, se cae! ¡Se rompe! ¡Se ha roto! ¡Es más pequeño! ¡Na, na, na! ¡Ay, más grandecito el ojo! ¡Oh, qué grande! Sí. Ya ponemos ahí el ojo. ¡Mira los ojitos! Oh. ¡Qué ojazos tiene, eh! ¡Los tiene saltones! ¡Na, na, ni! ¡La, ri, la, ri, la, ri, la, ri! Vale, ya vamos con otra bolita. Otra bolita va a ser las pupilas. Y así vamos a hacer las mariposas, que son las más rápidas de hacer. A ver, una pupilita. Lari-lari. Una pero pupila. Pero es muy complicado. No, es laborioso. Sí. ¡Jo! ¡Despégate, pupila! Es como mi pupila, tu pupilo, mi pupila. Tú eres mi pupila. ¡Mira qué gracioso! A ver. Tiene derrame de córnea. Oh. La, 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 la. ¡Ay, el pobre que se le ha salido la pupila! ¡Mira qué gracioso está! Es que está guapo, el señor Pera. Oh. Bueno, vamos a emplatarlo, señor Pera. Porque vamos a ponerle mirando hacia la mariposa. Mira, ¿y la mariposa? Ahí. Ahora la hacemos, la mariposa. Ah. Mira, la mola para mí. Graciosa, ¿eh? Bueno, vamos a hacer con el kiwi. Vamos a pelar el kiwi. Toma, pélalo todo. Y no, con el cuchillo pequeño, pequeño, ¿eh? Pequeño, pequeño. La pongo a prueba. Es el compinche. El compinche o el pinche. Venga, gominola. Venga, que tú puedes. Es muy grande. No te cortes. Cuchillo. Cortamos así. Una y dos. ¿Puedes o qué? Sí. Y vamos a poner aquí a la mariposa. Mirando para allá y el señor Pera mirando la mariposa. A ver si no te corta un dedo. Una. Tienes que sacar dos, ¿eh? Que aquí se aprovecha todo. Venga. Cuidado, no te cortes. Y dos. Y esto van a ser las alas. No, aquí. Ah, aquí. Allí. Aquí son las alas. Y ahora hay que poner una al centro, que va a ser esta. ¡Lararán! Mira qué plato más chuli. Esa va aquí y esta va aquí. ¡Lararán! ¡Ahí! ¡Que se va! ¡Ahí! Esta va así y esta va así, la sala. Ya casi parece una mariposa. Ya parece una mariposa. Mira, sí. Vamos a coger una fresa. Una fresa. Y cortamos esto. El rabito. Y la vamos a hacer a láminas. Sí. Una. Cuidado con los dedos. Dos. Tres. Y cuatro. Y mirad, le vamos a hacer las alas de la mariposa. Ahí. Oh, qué bonita, ¿eh? Ahí. Sí. Y está aquí. Vale. ¿Lo ves? Está quedando chuli, ¿eh? Sí. Mirad, y esto es la cabecita. La cabeza va a ser una cereza. Pero a la cereza le vamos a poner antenitas. Y vamos a utilizar por los mismos rabitos de la cereza. ¿Dónde está el otro? Aquí. Mira, con un palillito pinchamos. Y hacemos un agujerito. Ahí, ponemos una antenita ahí, así hacia arriba. Y la otra antenita está pensando: ¿qué? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sí. sur? Y ponemos la cabecita. Oh. ¿Qué? ¿Ha quedado chuli, no? Muy chuli. ¿Qué me falta? Le falta con el pere, ¿no? Sí. Le faltan las orejas. ¿Las orejas? Vamos a ponerle las orejas. Mira, ponemos un palillito a cada lado. Cogemos una frambuesa y esto lo ponemos por aquí. Pues sí. ¡Qué bonito! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Tarita, tí, tiene unas orejas coloradas. Sí. Eso es que tiene frío. Sí. Lali, lali. Venga, terminamos. Opa, me recuerda a alguien. ¡Sí, a la princesa de la guerra de las galaxias! A la princesa Leia, ¿te acuerdas? ¡Ah, es verdad que tenía llevaba los rulos estos aquí! Tenía una ensaimada. ¡Mira, no! ¡Parece un payaso! ¡Parece Piruleto! Sí. ¡Parezco yo!
Bueno, y ahora voy a ponerle un poquito de menta en mi jardín. Voy a cogerlo, tú ves recogiendo. Vale, vale. Y aprovecho, chicos, os voy a enseñar todas las plantas que tengo aquí en mi jardincito. Mirad, esta es la lavanda, que hace unas espigas de color así azuladita. Esto mi abuela cuando te ponía la ropa en el armario, ponía lavanda, hojitas de lavanda para que oliera muy bien. Luego esta es la menta, ¿veis? Huele súper bien. Las aromáticas hay que manipularlas un poco con la mano o frotarlas para notar el olor. Mira, yo he cogido un trocito. A ponerle al señor Pera. Mira, esta es el tomillo, que el tomillo también sirve para cocinar. Sobre todo lo utilizan para hacer aceitunas, olivas machacadas, ya chafadas, ponen tomillo. Y este romero, que romero, dice que quien no tiene romero no tiene amor verdadero. Voy a cogerle un poquito a Gominola para regalárselo. ¡Mira, Gominola! ¿Qué? Esto es romero. Sí. Huele a romero, ¿lo ves? Mm. Hay que, mira, frotar así para oler. Y huele. Porque dice que quien no tiene romero no tiene amor verdadero. ¿Ah, sí? Sí. Gracias, Piruleto. Y mirad, chicos, esto es la menta. Y la menta la vamos a poner al señor Pere, un poquito de menta aquí en el sombrerito. A ver, que no se caiga. Ah, ahí. Y ahora le falta, para terminarlo, le vamos a hacer el cuello. El cuello no, el volante del cuello. Dame un cuchillito. Muchas gracias. Cuidado. Y cortamos una rodajita de naranja. Y esto va a ser el cuello de nuestro señor Pere, que al final va a parecer un payaso. Sí. Pues mirad, hacemos así, triangulitos. Cortamos todo así. Y ya ves qué rico, tenemos variedad de frutas. Pero podéis hacerlo como queráis. También lo podéis hacer los ojos. En vez de ponerle moras o manzanas, o manzana, podéis ponerle arándanos. Lo que va a sacar arándanos, depende de la época, hay o no hay. Claro. ¿Vale? Pero podéis poner arándanos. ¿Qué podríamos hacerle? Estaba pensando, ¿podríamos hacerle una corbata? ¿Pero con qué le podríamos hacer una corbata? No se me ocurre. A ver, le hacemos el cuello así. Se ha quedado súper chulo. Sí, está quedando muy chulo. Es un cuello de payaso. Yo lo llevo así muy abierto, pero también hay unos que se llaman de chorreras. Se llaman de chorreras y son... Y tienen así el cuello. Sí, con piquitos así. Sí. O Shakespeare también lleva un cuello raro. Sí. O el otro, ¿cómo se llama el otro? Cervantes también lleva un cuello así como de parecida de papel. Sí. Pues mira, ya lo tenemos. Ya le vamos a poner esto, lo retiramos al ladito. ¡Mire, con esto es miembro de los dientes, coño! ¡Es verdad! Vale, señor, cogemos al señor Pere, el Pera. Le ponemos su cuellecito aquí. Lo plantamos arriba. Y mirad qué bonito ha quedado. ¡Qué bonito! ¿Ha quedado bien, chicos? ¿Os gusta? Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene, ¿no? Vamos a preparar la receta de la semana que viene. Sí. Nos vemos la semana que viene, adiós, adiós. Pasar una buena semana, hasta luego. Para hacer este plato del señor Pera que mira unas mariposas, necesitaremos uvas, cerezas, kiwis, fresas, una pera, una manzana, naranja, un poco de miel y moras. ¡Mmm, qué divertido! ¡Venga, señor Pera, a ver si pillas alguna mariposa! Pues nada, chicos, vamos ahora con las adivinanzas, a ver si las acertáis. Venga, vamos con nuestro libro de adivinanzas. Vamos a ver. Vive en la copa de los árboles, come semillas. Para ir de un árbol a otro, abre manos y patas y forma un paracaídas de pellejo. Para no chocar, usa su cola como timón. Solo puede volar hacia abajo. Para volver a planear, ha de trepar de nuevo hasta la cima de los árboles. Escapa rápidamente de sus enemigos, saltando y abriendo las alas. ¿Quién es? No. Venga, a ver la adivinanza si la sabéis. Abre su paracaídas y a volar. Planea entre los árboles sin chocar. Es muy difícil de atrapar. Y hay una película que se llama Alvin y las... Ardillas, muy bien. A ver este. Vamos a ver. Nace desnudo y de inmediato busca un caparazón donde poder resguardarse de sus enemigos. Como no es el suyo propio, le queda chico o grande. Es muy ligero, muy pesado o ya tiene otro ocupante. El caso es que se pasa la vida buscando uno nuevo y un cómodo caparazón. Caracol. Caracol no. ¿Cangrejo qué? Ermitaño, muy bien. Venga, vamos con la última. Salió del mar hace 550 millones de años. Fue de los primeros animales en poblar la Tierra.
aunque llueva y llueva, nunca se moja. Su caparazón es impermeable y le mantiene seco. Cuando nacen sus crías, la mamá las carga en el lomo. Y aunque parezca cruel, los hijos se la comen poco a poco. Tomados de las pinzas, forcejean durante horas hasta que uno de ellos clava el aguijón. ¿No? A ver, digo la adivinanza. En la punta de la cola lleva siempre su aguijón. Cuando se pelea con otro, parece un buen bailador. Escorpión, muy bien. Bueno, chicos, ha sido fácil, ¿no? Las adivinanzas y los cuentos también muy bien. Ya hemos aprendido nuevas letras del abecedario y ahora ha llegado el momento de despedirnos. ¿Nos vamos a casa? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Adiós, decid adiós a todos nuestros amiguitos. Adiós, adiós. Gran Piruleto Park Platja d'en Bossa els ha oferit aquest espai.